Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Vanessa para los que no me conocen y me dedico a hacer videos de rutinas, limpieza, vlogs, bueno, básicamente todo lo relacionado con el hogar y estilo de vida. Si ese tipo de contenido te gusta, te invito a que te suscribas, sigas viendo el resto del video, me regales un like y comentes allá abajito. Bueno, ahora sí ya llegó el momento de la verdad. Ya me acompañaron en toda mi mañana. Y nada, la verdad es que ha sido un día bastante productivo y esta es mi nueva rutina porque he decidido involucrar el autocuidado en mi día a día, ya que me tenía bastante descuidada, solamente estaba trabajando, haciendo el aseo y nada, el resto era básicamente solo eso. Y nada, como la verdad ya me estanqué bastante, entonces decidí empezar como a cuidarme a mí también. Es decir, tener tiempo para hacer ejercicio, tratar de comer un poco más sano, también sacar tiempo para leer, tomar el sol, regar mis plantitas, que es algo que la verdad me parece bastante terapéutico. Y nada, la verdad es que me ha rendido mucho más los días así. Entonces la verdad yo se los aconsejo, si se sienten estancados o algo así, no se sientan mal por darse un poquito de tiempo para ustedes mismas, porque la verdad es bastante recuperador y les aseguro que van a ver enormes cambios en su actitud de día a día. Bueno, ahora sí, continuando con toda mi rutina, aquí ya me ven haciéndole un aseo a mi habitación y la verdad es que esto es algo que hago diario. Básicamente es el barrer, el trapear, el limpiar algunas zonas del polvo, tender la cama. La cama no es lo primero que tiendo, ya que cuando uno recién se levanta todavía está el humor, sudor, bueno, todo eso en el colchón y es necesario que respire un poco para que no vayan a producir bichitos, bueno, cositas así parecidas, ¿no? Entonces es bueno que respire un poco y ahí sí la atendemos para ya como despejarnos y ver todo organizado como muchas de nosotras y nosotros nos encanta. Aquí pues, como ven, básicamente yo barro todos los días y siempre encuentro un montón de polvo, pero nada, eso es por lo que están construyendo. Eso es por lo que estoy muy cerca a la calle, pero bueno, eso es algo del día a día y la verdad es que ya me he ido como acostumbrando un poco. Por aquí, por la zona de mi escritorio, siempre me gusta como tenerlo muy bien aseado, ya que es donde más tiempo mantengo, pues yo trabajo, pues me levanto a las 5 de la mañana. De ahí, lo primero que hago es sentarme básicamente en mi escritorio a trabajar. De ahí, parte de la mañana, que es más o menos como hasta las 10 y media, lo utilizo para hacer los ejercicios, todo eso, un poco de aseo, aseo personal y nada, ya a las 10 y media otra vez a trabajar hasta las 11 y media, que a las 11 y media ya me levanto para empezar a hacer el almuerzo, porque bueno, es necesario. Y nada, de ahí ya llega mi esposo, pues almorzamos, normal, tomo un poquito de tiempo para editar. Y de ahí me pongo a trabajar derechito hasta más o menos 7 u 8 de la noche. Eso es algo normal. Si digamos no he terminado o tuve como algunas complicaciones, pues nada, ya me toca derecho hasta que la solucione. Porque igual yo tengo objetivos diarios. No cumplo con un horario, sino que tengo que realizar unos objetivos. Y bueno, esos son diarios, debo de cumplirlos sí o sí. Y nada, el baño es donde más me esmero. Bueno, en semana no es que me esmere demasiado, hago un aseo bastante superficial, pero siempre trato como de hacerlo diario, es decir, ningún día me puede faltar asear el baño. Y yo para un aseo fuerte, dispongo son de 2 a 3 días en la semana, uno en la semana y el otro el fin de semana. Son 3 días y hubo un festivo, porque pues yo siento que como que uno se vuelve un poquito vago ese día, entonces hay como que más mugre acumulado. Bueno, no, es como un pensamiento mío y cuando lo hago como que me siento renovada y me siento ya con todas las energías y el humor mejor que nunca para poder comenzar la semana con toda la actitud. Y nada, pues la verdad es que hacer el baño me encanta un montón. No sé, me gusta como, pues el resultado del baño como ya ha quedado, me encanta, es precioso. La verdad es que sí se ve mucho más iluminado y puedo como que detallar qué zonas, como enfocarme un poco más.
Ya una vez he terminado de lidiar con todo lo del baño, pues ahí sí recojo mis plantitas, las coloco en su sitio. Muchas de ellas, bueno, las dos plantitas que son cactus, van en mi escritorio porque siempre me gusta tener algo verdecito para ver. No sé, siento que me motivo un poco más, me distraigo. Y ya una vez las he colocado en su sitio, ahora sigue el proceso de la ducha. Estas siempre las llevo con un poco de vinagre y con este detergente azulito que es un desinfectante. Me encanta un montón y el trapeador es lo que utilizo cuando quiero hacer como un aseo más suave, no estregar a profundidad. Para eso yo utilizo un cepillo de mano. Pero nada, este trapeador también hace un trabajo espectacular. Siempre dejo que los productos actúen por bastante tiempo. Entonces, mientras actúa uno, empiezo como a asear otras zonas, así, y luego vuelvo y en fin, así me la paso. Y dejo que actúen más o menos de 10 a media hora, dependiendo del producto que sea, ¿no? Y nada, yo aquí contentísima también con mi espejo. La verdad es que quedó enorme, es precioso, encantador, me fascina. Y la verdad estoy viendo como lamparitas para colocarle. Ya cuando por fin las consiga les haré un video también de ya todo terminado. Ya también estoy hablando con mi esposo para lo del mueble. Bueno, no un mueble sino un mesoncito porque la piedra que está debajo del lavamanos no dejaría poner un mueble de madera completamente. Pues habría un impedimento. Pero aún así yo siento que con un mesoncito sería un cambio enorme también. Y también cambiar lo que viene siendo el lavamanos, que no sé si ustedes ahí pueden ver que tiene como unas partes como a punto de quebrarse. Pues bueno, antes de que pase quiero cambiarlo y a uno como rectangular o circular. Todavía no me decido, la verdad. Una vez he terminado todo lo del baño, ahí sí me pongo a limpiar el polvo. Y nada, siempre limpio diferentes zonas porque pues todo esto no lo puedo limpiar todos los días o básicamente no tendría tiempo para trabajar. Y bueno, aparte de esto de YouTube, tengo es otro trabajo y bueno, la verdad es que tengo varios proyectos siempre. Me gusta mucho estar ocupada y nada, pues es importante que mientras tengamos energía, como ir haciéndole, ¿no? Ir buscando nuevos proyectos, nuevas metas, nuevos objetivos. Eso me mantiene muy motivada, me encanta y no sé, es como parte de mí. Aquí estoy limpiando siempre todos mis libritos con el mayor cuidado posible. La verdad es que me encantan un montón. La mayoría de mis libros tienen que ver con mi carrera y otros son simplemente de entretenimiento. Y nada, esta zona acá sí me gusta mucho limpiarla. O sea, de por sí tengo que limpiar por lo menos como una hilera diaria, porque como les dije, entra bastante polvo, entonces día que no lo haga, día que se va a notar, o sea, día que me salte esa hilera, día que se va a notar. Entonces nada, toca irlo haciendo porque como de pronto ustedes ya saben, yo soy alérgica también al polvo, entonces me toca como ir tratando de reducir lo mejor posible la acumulación de este, ¿no? Para evitar estar con alergias, estar moqueando, en fin, me enfermo muy fácil, entonces me toca como tratar de evitarlo lo mejor posible porque tengo muchas cosas que hacer en las que no puedo faltar, entonces nada, toca poner de mi parte para cuidarme.
Bueno, ya ha llegado el momento de hacer el almuerzo y lo primero que hago pues es revisar la nevera y la verdad es que tenía unos espaguetis que ya había hecho antes que me quedaron de el almuerzo anterior y eran unos espaguetis en salsa blanca. La verdad es que a mi esposo le encantaron demasiado, así que nada, los voy a calentar. Y aquí estoy decidiendo de qué poner a asar. Estos son unos filetes de pescado apanados que compré en el lugar donde suelo mercar y nada, es que saben delicioso. El único problema es que siempre no entiendo por qué la parte que es así apanada me queda separada del pescado, es decir, como que se pega un poquito a la sartén y nada, pues ni modo, nos toca comerlo como por una parte el apanado y por otra parte el pescado y tratarlo como de juntar lo mejor posible. Así que pues a día de hoy ya casi no lo compramos por esa situación, porque mi esposo también ya lo ha intentado hacer y siempre pasa lo mismo, se separa lo apanado del pescado y la verdad es que no tengo ni idea de cuál sea la razón. Aquí a esta pasta le tengo que echar un poquito de agua porque como es un recalentado, pues nada, si lo pongo directamente así se me van a terminar es quemando y yo necesito que se caliente ni todo y pues no que sepa así como a quemadito, que la verdad no daría tan buen sabor. A estos espaguetis en salsa blanca pienso echarles también un poco de queso crema, que la verdad siento que queda delicioso, aunque para serles sincera me hubiera encantado más haberles echado como quesito parmesano, pero pues bueno, eso la verdad es que está costosísimo un poquito, entonces nada, el queso crema la verdad también viene bien, es delicioso y nada, a mi esposo también le encanta, así que bueno, pues perfecto. Yo siempre trato de hacer los almuerzos un tantito saludables, no es que sea totalmente porque igualmente trato también como que a mi esposo le gusten y bueno, entonces trato de mezclar a veces como verduritas, con pasta, incluir el pescado, que igual a mi esposo no le ve problema, a él también le gusta el pescado. Solo que no tanto. Y ensaladas hago de vez en cuando, no mucho porque mi esposo no es así como que le fascine. Y a mí la verdad como que tampoco trato de comer muchas verduritas, eso sí. Pero ensaladita como tal casi no me gusta. Bueno, ya son las 2:17 de la tarde. Y es que a las 2:30 tengo una cita con la dermatóloga. Resulta de que yo en el 2020 tuve problemas con el acné producto de la pandemia por los tapabocas estos, las mascarillas. No sé cómo le digan ustedes en los lugares donde viven. Yo le digo es el tapabocas. Esta telita me generó bastante acné y el acné era de esos barritos ciegos. Y es que, bueno, ya dejemos de lado el tema estético, ¿no? Yo en ese entonces, bueno, yo siempre he sido una persona de una autoestima un poco bajo y bueno, la verdad es que eso sí me lo bajó muchísimo más. Pero dejando de lado eso, la cuestión era que me dolía. No podía sonreír porque dolía. No podía dormir porque apoyar la mejilla con la almohada dolía. Todo me dolía con respecto a mis pobres mejillitas. Entonces me planteé ir donde la dermatóloga, pero resulta que ir donde la dermatóloga sí es un poco caro. No solo la consulta, que déjalo tú, es lo más económico, sino los productos que ella recomienda y los tratamientos que ella manda a uno realizarse con las esteticistas de su consultorio. Eso sí es lo verdaderamente caro. Y la cuestión es que en ese entonces las circunstancias financieras de mi casa estaban un poco, no estaban muy bien. Entonces no podía yo darme estos lujos. Entonces me tocó experimentar. La verdad, probé una infinidad de cremas que yo creo que le hicieron bastante daño a mi piel. Pero bueno, había que probar. Y al final lo que me sirvió fue algo llamado pomada peña y algo llamado peróxido de benzoilo. Eso me ayudó mucho a tratar el acné. No las manchas, no evitar huecos, no nada de eso. Simplemente a intentar como que no hubiera más. Y aparte de eso, empecé también a meditar un poco para disminuir el estrés y todas esas cuestiones porque eso también produce acné. Entonces nada, tenía que controlar mis emociones y tenía que comprar productos para el problema que ya estaba. Entonces,
Bueno, yo utilicé esos dos productos. No les recomiendo, no les estoy diciendo que los utilicen. Yo les recomiendo vayan a un dermatólogo porque ellos sí estudiaron. Yo no estudié nada de esto. Entonces, vaya y se dañen la piel y luego me culpen. No lo hagan, no lo hagan. Porque la verdad, sí me dañé la piel. Me la dañé bastante. Lo único que sí logré fue calmar un poco el acné. Y no tengo ni la menor idea de qué fue exactamente lo que me lo calmó. Tal vez mejoré la alimentación, tal vez porque incorporé un poquito de ejercicio en ese entonces, tal vez porque estaba meditando, tal vez esos dos productos que fueron los que al final estuve utilizando más. No tengo ni la menor idea. Pero bueno, al final eso me resultó y ahorita que ya han pasado 2 años y he ahorrado bastante, ya pude por fin pagar la dermatóloga y empezar a utilizar los tratamientos, los productos que ella mandó. Y es que hoy tengo cita de limpieza facial, esta es la tercera cita y ustedes me van a acompañar a ver los resultados. Los voy a llevar conmigo, pero simplemente les mostraré un poquito porque creo que ya les he comentado que vivo en una ciudad un poquito... donde sacar tu celular es como tentar la suerte, ¿listo? Entonces, dado que yo quiero conservar mi celular mucho más tiempo, no vamos a tentarla. Y tampoco les voy a grabar en el consultorio porque la verdad me da mucha vergüenza, soy muy, muy, muy tímida. Demasiado, demasiado tímida, seria, callada, en fin, de verdad me da pánico. Es más, si ustedes ya han visto la serie Komi-san, tiene problemas para comunicarse, es un anime, está en Netflix. La verdad, eso... es muy realista. Bueno, claramente yo no fui tan cool como ella, ni lo soy actualmente, en cuanto a... en fin. Pero la verdad yo sí tenía sus problemas para comunicarme y que me hubiera encantado haber escrito en un papel para poder comunicarme con los demás. Soy muy, muy callada, así que si me encuentran en la calle y me ven seria, pues parecía no vayan a creer que soy creída o que me cae mal la gente o cualquier cosa, que es lo que suelen creer la mayoría de personas. Es que soy tímida, es que me da pánico, entro en pánico y voy a desbordar en llanto si no sé qué responder, si me hacen sonrojar, si me hacen dar pena, si digo algo que no debo, si de pronto ofendo a alguien diciendo algo, porque, bueno, no sé. Yo me armo un montón de escenarios en mi cabeza y es como, ok, esto puede pasar si abro la boca, mejor no lo hago. Entonces, nada, he ido trabajando en eso un poco y bueno, por eso ahorita me puedo más o menos comunicar con la cámara. En realidad estoy practicando con esto para también empezar a dejar la timidez de lado porque la verdad eso sí es bastante aburridor. Y bueno, dejando eso de lado, ustedes me van a acompañar de hoy a la limpieza facial. Y es que por aquí les voy a dejar unas imágenes de cómo yo estaba en el 2020. Claramente la piel no me la arregló la dermatóloga, fui yo con los productos y no es que me la haya arreglado, simplemente calmé un poco el acné. Pero ahora lo que yo quiero que la dermatóloga me ayude es a quitar las manchas, los posibles huequitos que me hayan quedado y nada, a unificarlo un poco, porque yo utilicé eso, como no tenía instrucciones, fue muy mensa la verdad, lo utilizaba de día algunos productos... no los utilizaba bien, combiné cosas que de pronto no debía y me dejaron bastantes manchitas, maltraté mucho mi piel, qué pecadito. Pero bueno, yo por eso les recomiendo que vayan a un dermatólogo para que ustedes no pasen por esto mismo. Y bueno, luego les resulta un poco más caro es arreglar lo que ya ustedes estropearon con productos, porque según me han dicho, es más fácil quitar manchas de acné que manchas por productos, como el peróxido de benzoilo, listo, eso mancha la piel, es más difícil de quitar esas manchas. Si ven que estoy mirando mucho hacia allá, es que estoy pendiente de la hora porque es a las 2:30. Me queda a poco el consultorio de mi casa, pero igualmente nunca me ha gustado llegar tarde a absolutamente nada. Entonces siempre trato de ir con un buen tiempito de anticipación y ya va siendo hora. Es que llevo grabando este pedazo desde hace rato, pero es que me he estado trabando y siento que me extendí demasiado hablando de otras cosas, entonces por eso otra vez volví a intentar hacerlo. Espero que esta sí sea la vencida porque ya no tengo tiempo de hacer otra toma, porque ya son las 2:24 y solo tengo 6 minutos para llegar, aunque la dermatóloga... pero esta vez es con la esteticista. Bueno, con ella sí debo de llegar puntual porque ella sí es muy puntual. La dermatóloga sí suele demorarse más, como a veces, una vez... Mi cita era a las 9:30 y me atendieron a las 11. Hay que ir con bastante disponibilidad de tiempo. Entonces yo por eso siempre que tengo cita con, no sé, una entidad de salud,
suelo hacer todo la noche anterior. Por eso anoche me acosté más o menos a la 1, 2 de la mañana, porque estaba terminando de adelantar trabajo, de adelantar lo de la edición que tenía programada para esta hora, porque yo a las 3 de la tarde es cuando empiezo a trabajar. Y bueno, 2 y 25, nos vamos. Bueno, ya he llegado de hacerme la limpieza facial. Bueno, de ir a que me hagan la limpieza facial. Y siento que la piel está hermosa. Bueno, está mucho mejor que antes. Se me olvidó hacerles de pronto un acercamiento para que vieran el antes y el después. Pero en fin, así es como queda. Queda bastante bonita. No me puedo tocar la cara hasta pasada 2 horas. Y bueno, no sé exactamente qué es lo que hacen allí. Lo primero que hacen es pues limpiarte el rostro con 3 productos. De ahí lo que hacen es empezar a extraerlo como con... Yo le digo una aspiradora, pero eso debe tener un nombre más profesional, ¿no? Pero bueno, una especie de mini aspiradorcita. Se me trabó la lengua. Mini aspiradorcita en todo el rostro. Y bueno, también en la nariz y todo. Lo bueno es que como este es el tercero y también me he cuidado bastante en cuanto a la alimentación y las rutinas de skincare, ya no tenía tantos puntos negros como las 2 veces anteriores. Y nada, bueno, la verdad es que la he tenido mucho mejor la piel, así que esta vez no se enfrascaron en quitarme tantos puntitos negros. Y bueno, también me volvieron a limpiar otra vez la piel luego de eso. Y de ahí lo que hicieron fue extraerlo manual, los que de pronto así lo necesitaban. Y luego me aplicaron una mascarilla de hidrogel, si no estoy mal se llama así, que es deliciosa, es súper refrescante, hidratante, muy muy rica. Y la echan en todo el rostro, te cubren los ojos y la boca, ¿listo? Claramente, si de pronto eres claustrofóbica o algo así parecido, te incomoda, la verdad, sientes que como que eso no va contigo, tú allí te lo preguntan y tú simplemente dices que por favor no y te la echan, pero pues no cubriendo esas zonas. Pero bueno, como no es mi caso, a mí sí me cubrieron toda, muy muy rico, y te colocan una luz LED, una lámpara de luz LED, para que sirve como para activar mejor la mascarilla, fue lo que me explicó ella. Y bueno, también sirve para un montón de cosas más, que la verdad ya me nombró y ya se me olvidó. Pero nada, la verdad se los recomiendo demasiado. Ahora voy a trabajar nuevamente, son las 3:50 de la tarde. No sé si se logrará ver, como grabo con la cámara trasera del celular, entonces nunca puedo ver si estoy en el ángulo correcto, si mi cara está pegada, si no me veo. Entonces muchas veces me toca grabar una y otra y otra y otra vez. Pero bueno, en fin, son las 3:51 como ya les dije y voy a ponerme a trabajar.